¡Hola, don Peyuquito! ¡Ganchito, qué gusto saludarlo, Yuri! Yo también estoy contento, Gancho. Pero dígame al tiro, ¿dónde estamos hoy día? Lo traje a San Fabián de Alico, Ganchito. ¿Oiga, sí? Sí, señor, la nueva región de Ñuble, güey. Oiga, ¿y qué vamos a conocer hoy día? Cuenta. Oiga, algo que le va a gustar, Ganchito. A ver, Una tradición culinaria de acá. Ay, qué rico. ¿Y qué será? El asado de chivo, señor. ¿Asado? Sí, señor. ¿Y de chivo? Vamos a conocerlo, güey. Vamos, vamos. Parte ahí, chivita, chivita. Ay, don Peyuco. Está lindo el día para caminar, Ganchito. Sí, pero no caminar tanto, señor. ¿Por qué no tanto? Porque dijo que tenía buenos datos. Sí, pero mire, tenemos en una parte el tiro. ¿Tenemos que preguntar? Claro, no se lo va a venir el día. Para que no me rete después, sí. Buenos días, patrón. Hola, buen día, ¿cómo le va? Adiós, gracias, bien. ¿A usted cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy buen día. Oiga, medio perdiones andamos, Ganchito. ¿Por qué? Porque andamos buscando, aquí nos dijeron que en San Fabián eran los mejores asados de chivo. Claro, pues. ¿Es cierto? Eso es cierto. ¿Y es por aquí o no? Sí, para el asado están ahí en la cordillera. ¿Para la cordillera? Claro, tiene que andar hasta 2 kilómetros por arriba. Usted es bueno para andar, pues, Ganchito, que ese es el problema, ¿no? Claro. Oiga, hartos kilómetros para arriba, entonces. ¿A qué se dedica usted? Yo me gusta rajar la madera. Soy carpintero. Oiga, ¿y podemos conocer su trabajo? Parte de ellos, sí. Vámonos, vamos. Pues. Aquí está la maravilla, mire. Venga, para acá, mire, venga. Oiga, qué maravilloso, Gancho. Yo, con la verdad, que con harto respeto lo miro de lejito, Gancho. Oye, ¿cuánto tiempo que se dedica usted a esto del tallado, maestro? Unos 8 años, más o menos. 8 años. ¿Cómo nace esto? Esa señora se le ocurrió un día que, cuando nos trasladamos acá hace unos 40 años, me dijo, aquí hace falta una pintura en una pared. Y me dio pico a mí. ¿Qué pintura? Dijo usted, mejor lo hago a mano, tallado. No tiene carril. Mire la madera. Ay, ay, permiso, viene llegando. Oiga, y aquí está la patrona. ¿Usted es la patrona? La misma. Mucho gusto, pues. Oiga, con su permiso, voy a saludar a la doña casa. Igualmente. Oiga, que se sientan cómodos en mi casa, pues. Oiga, lo estaba contando el hombre, dice que usted prácticamente lo indujo a que empezara a hacer este tipo de trabajo. Yo cuando lo inspiré. Cuando le pidió que le hiciera los cuadros. Oiga, no, ¿cómo eso, Gancho? No, una pintura. Eso, una pintura. Empezamos por hacer los cuadros, ¿verdad, hijo? Por ahí partió la cosa. Por ahí partimos. Y aquí están los cuadros, pues mire, 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 Ganchito. Pues. Mire. Ahí mire, mire, mire. Mire las maravillas que tiene aquí, Ganchito, mire. Oiga, la obra es palinda, señor. Una maravilla, pues, Ganchito, ¿eh? Pero el hombre tiene buena mano. Muy buena mano. Muy buena mano. Está a la vista. Oiga. Está a la vista en los niños. Salió bueno para hacer las tareas al hombre, ¿eh? ¿No, O sea, oiga, usted le hace el taller. ¿Bueno para la talla? Ocupo mi tiempo libre, así suelto nada más. A la pinta suya nada más. Horario. En 8 años me imagino que usted se habrá hecho famoso ya en San Fabián, ¿po? No tan famoso. ¿Qué dice la patrona ahí? Mira, en San Carlos estuvimos 43 años. Ah, vivían en San Carlos, San Carlos Ñuble. Sí, allí trabajamos nosotros en el Liceo Politécnico. ¿A usted también es profesora? Ambos dos. Mire, Ganchito, ¿no? Qué bueno. Y nos conocimos trabajando. Encima ahí. Viene la historia de ahí. 49 años de matrimonio. 49. Oiga, aprenda, Ganchito, aprenda. Tan cerquita las bodas de oro, güey. Sí, pues. Aquí, cuando usted parte una obra, digámoslo así, ¿cómo inicia? Porque esto es una madera. Es una pieza entera, güey. No, canteo una, las pego así hasta que hago el ancho que necesito. ¿Cómo ensamblaje se llama? Ensamble. Ah, madera natural. Una pero ahí no se nota ensamble. Esa es la gracia, que no se note. Oiga, claro, no se nota en ninguna parte. En la iglesia de San Carlos talló las 14 estaciones del Vía Cruz. En el Vía Cruz. Y ese que está frente a la plaza. Y algo en lo que usted no va a poder estar es la última cena. ¿Por qué, Gancho? Porque usted vive comiendo, porque Gancho nunca. Para que la gente wiki venga donde don Ulises, hay que preguntarle a la patrona, tiene más pinta dueña de casa, señor. Ella es la que manda eso usted. Sí, pues. ¿Cómo lo pueden ubicar a don Ulises, eh? Aquí en nuestra casa, porque tenemos nuestro taller. ¿Dónde está ubicado? Vivimos en Carlos Montané. ¿Carlos Montané? Villa Los Profesores, sitio número 8. Para la cordillera, entonces tenemos que seguir andando. Mucho para allá. No, mucho no problema, bueno, para caminar, mi socio. Sí, sí. Bueno, está empezando la mañana, así que, don Peyuco, pues vamos a tener hora que ir tirando patas. Señora. Con su permiso. Con su permiso. Pasa, anda, bueno.
rica la mañanita, Cacho, ¿eh? Oiga, Cacho, con estos calores. Uy, ay, ay. Para mí que no me llegan nada a ver tus tíos de Cacho. Preguntemos aquí, Cacho, aseguremos, ¿no? Yo. Permiso, aló. ¡Ojalá, Cachito! ¿Cómo está, Pachón? Bienvenido, amigo. ¿Dónde vive tan lejos? ¿Cómo está, Cachito? Pompeyo, mi nombre. Pompeyo. ¿De dónde estuvimos juntos ahora? Es que nos agarramos combo juntos, ¿no? Ah. Un gustazo para mi caso. Bienvenido a Parienta Comuna llamada San Fayán Dalico y a este local llamado Zamba y Canuta, viernes. ¡Éjale! ¡Ahí estamos los Zambes, que no gusta! ¡Vamos, que no gusta! ¡Zapatillo con el tiro nomás! ¡Buen hombre tiene, vos! Bonillito, pues como de hombre de campo aquí. Oiga, no lo queríamos molestar, la verdad, Cancho, pero... Cuénteme, mi compadre me trajo para acá y me dijo que aquí en San Fayán de Alico están los mejores asados chivos. ¿Con merquén, con miel, con lo que usted quiera? No es, pero que es aquí, cierto, Cancho. Aquí justamente no hay. Tiene que caminar como... unos 300 kilómetros para la cordillera, para Argentina. ¡Oh, 300 kilómetros! No, nosotros estamos aquí, Ganchito, en San Fabián de Alico. Hay varios atractivos lindos, está el río, hay camping. Y para llegar al asado chido que yo lo comento, tiene que llegar acá al Caracol. Cerca, entre el Caracol y el Alcanzo, a las Viguillas. Hasta el segundo puente colgante más largo de Chile. Son como 25 kilómetros más o menos aproximadamente. Bueno, usted toma un Uber y llega allá, o si no, yo le hago el lobby. Oiga, no es un Uber de campo. Un Uber de campo, eso se toma como 5 días. No tengo esa explicación, yo que le llaman de los teléfonos. No tengo. Yo le dejo un atadito ahí al lado de la suite. Le dejo un atadito del edificio. Lo pillaron al tiro, vecino. Oiga, así que se llama Zamba Canuta, que ellos. Mire, Ganchito, mire. Mire. Arándano ahí, y mire lo que tiene para acá, mire, Cachito. Una bebida de poleo, con más frambuesitas. Oye, yo pensé que eran de otros cogollitos, ¿son poleo que le llaman? ¿Cómo está hablando? Los otros cogollitos son padrín. ¿Estamos listos? Estamos listos. Oye, el colorcito que agarró, Cachito. Arándano, frambuesa. A mi compadre le gustan esos colores tirados para el tinto, Gancho. Ah, sí. Todo natural, Ganchito, ¿no está viendo? El aroma que tal, el poleo que el le suena. El poleo es una planta bien aromática, bien rica, fresca como la menta. Le eché un poquito de albahaca igual. Oiga, tiene... ¿Cómo? Un poquito de albahaca, dijo. Esto, pues. ¡Ah, esto de albahaca! Albahaca. Yo pensé dónde me había servido a mi hijo, un poquito. Olor a humita, olor a carne, olor a trilla, olor a... esfuerzo. Todos los productos que tenemos acá los elaboramos en la huerta de mi papá. Y trabajamos también con personas que son campesinos y agricultores de la zona. Algunas flores comestibles, como el cuyo, la caléndula, que son plantas muy saludables. Ah, ¿eso es comestible? Comestible, la florcita del zapallo igual, que es una flor bien rica, que puede ser fritita, puede ser como sazonada. ¿Qué tiene? Las especialidades son bien agotadas. Trabajamos con unas tortillas, con las cuales hacemos fajitas, que echamos toda la huerta dentro de la masa, con pollito, con carne. La quesadilla, que es la misma masa. ¿Cómo pesadilla, Cancho? Ah, pesadilla. No, ¿qué? La media pesadilla. La media pesadilla en la carne se me engaña. Ya eso lo dejamos para más tarde. Mire, aquí llegó la maravilla, Ganchito. Ponte más arriba. Ah, Ganchito. Oh. Oiga, es como un panquique, Gancho. Claro, exactamente como un panquequito con verduras, con carnecita. ¿Qué le parece, mi Gancho? No, maravilloso, mire, Gancho. Mire. ¿Qué le parece, Gancho? Mire. Oh, mire, mire la maravilla. Muéstrasela para allá, muéstrasela para allá. Ah, tócalo con su labio, Ganchito. A ver, vamos a probar esta. No, Ganchito, ojalá que le guste. Ay, se me ha roto. ¿Qué me dice, Ganchito? Mire. Oiga, no me puedo ir sin probar otro poquito. La idea es que se la toma todo. Mire. Vale la pena. Oiga, amigo Pancho, ¿y dónde estamos ubicados aquí? Estamos ubicados en la avenida Andes, intersección Independencia. Andes con Independencia. Zamba y Canuta, con y latina. Para comer natural, pero sano, tú. Tanté nomás Don Peyuco, ¿eh? Quedan que... todos invitados a conocer San Fabián de Alico y... Esa es la idea. Es un local muy lindo y espero verlos pronto por acá. Nosotros entonces seguimos probando aquí, Cancho. Y nos tenemos que seguir camino, como dijo usted, para la cordillera. Sí, es harto camino, así que ojalá disfrute el chivito. El camino es largo. Oiga, qué bueno que está esto, Canchito. Tremendo puente, señora. Oiga, sí, Pocanchito, el segundo puente colgante más largo de Chile. Uy, ya.
¿Hasta cuándo vamos a caminar hoy día? Pero ya si me dijeron pasadito el puente, Gancho, si le apuesto que estamos cerca. Pero ya pasamos el puente ya. ¡Aló! Y no, con el chico. Mire, mire, allá. Hay un hombrón allí, mire. Pregunte al tiro, al tiro, al tiro. Me gusta saludarlo, patrón. Hola, ¿cómo le va? Bien, pues. Cuénteme, ¿qué lo puedo ayudar por acá? Oiga, nos dijeron que para este lado estaban los mejores asados de chivo. Sí, por eso tenemos un tonelaje en el puente que es de 9 toneladas. Entonces estaba preocupado que venía un que no fuera a aguantar el puente. No, era un problema. Así que, así, pues aquí nosotros preparamos los asados, así que bienvenidos, así que los invito para que vamos a conocer lo que tenemos. Oiga, qué bueno. Un poquito de historia de este sector. Oiga, mire que un Willy Jeep, ¿ves? Cuesta 5 del año 62. 62. Oiga, y viene preparado y por si alguien se porta mal ahí, ¿no? Oiga, Ganchito, ¿quién le va a disparar a usted, niño? Póngase usted adelante para eliminarlo de una vez por todas. ¿Cómo señor? Se le ocurre? Me hace Ganchito caminar todo el día, menos mal que llegamos, señor. Oiga, qué lindo lugar, Gancho, este, ¿ah? Ah, sí, joven, mira, estoy en un emprendimiento de agroturismo con un tema también de conservación, que es un negocio familiar que participa toda la familia acá y los vecinos. El equipo vamos de trabajo. Ah, el equipo de trabajo que tenemos acá. Este es familiar, me dijo, ¿quién es la señorita? Yo, la mamá de él. La mamá. Usted es la mamá del dueño acá. ¿El papá? ¿Y ella? ¿Cómo está? Ah, mire, mire. Éjale. La fega, que como dijo que era un lugar de conservación también. La felicito, pues, que la tengan aquí cuidándola. Oye, ¿cuánto tiempo lleva este emprendimiento, Ganchito? Bueno, nosotros llevamos aquí aproximadamente 15 años trabajando aquí en este sector, porque mi papá compró acá el terreno, no había nada aquí, ni una casa, nada. Ah, ¿lo tuvieron que hacerlo todo a pulso? Y todos los árboles, todo fue hecho aquí con la familia. Y estos últimos 2 años ya que se hizo el puente, porque antes pasaban por un carrito, se ha aumentado un poco más ya la cantidad de gente. Turistas que vienen a conocer. Nos hemos ido adaptando y también trabajando entre más gente, entre todos acá. Oiga, ¿vamos a conocer entonces, po? Vamos a mostrarle un poco entonces lo que tenemos acá dentro del recinto. Oiga, don Juan, entonces esto es una piscicultura que tiene usted aquí, po. Sí. Esto es parte también de los atractivos que tenemos nosotros acá para los clientes. Porque nosotros hacemos todo el proceso de grande, los reproducimos, los criamos, los alimentamos. Y después el cliente viene, saca sus pececitos y se los faena y se los lleva. Ahí ellos mismos los pueden pescar ahí. ¿Qué está haciendo, don Pupirio? Estoy pescando, pues, Gancho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué iba a pescar ahí, Gancho? Oye, ¿y por qué no viene a pescar usted que siempre anda con la caña, señor? Oye, unos bonitos. ¿Qué tipo de peces son esos? Esta es la trucha arcoíris. ¿La trucha arcoíris? Sí. Y sabrosa, ¿para quién le cuento? Oh, nada más rico que la trucha, puñón. Oye, ¿está lleno de atractivo esto, entonces? Así, señor, aquí en el bosque está lleno de sorpresas y cosas, así que aquí sorpresa. Les quiero mostrar y presentarle a una amiga que los quieren conocer. ¿Dos amigas? Ah, hace rato una amiga. ¡Don Peyuco! ¡Don Peyuco! Ahora sí que le llevo su hora. ¡No, arranque! ¡Arranque! Oiga, ¿y tiene agüita temperada también, me decía? Sí, para el invierno, cuando el menos cantidad de clientes, nosotros ofrecemos la cantidad de... Tener la agüita temperadita, calentita, para que se puedan bañar también las personas. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿qué tal el agüita? ¿Cómo está? Rica. ¿Recomendable o no? Sí, totalmente recomendable aquí, al lado del río Ñuble. El entorno precioso, vale sí, la pena. El camino. Todo maravilloso. Todo. Oiga, ¿siempre lindo viene para acá? Sí, porque vivo acá cerquita de San Carlos. ¿Cerquita, me dijo? Vengo, sí. San Carlos, Gancho. ¿Y qué día más o menos viene? Oiga, ya. Es para averiguar datos nomás. Le van a pegar, Ganchito. Usted siempre se mete en problemas. Llegó la maravilla, Ganchito. Mire, ¿qué le parece? Oiga, ¿cuánto rato estuvo al lado del juego, señora? ¿Hora y media? Sí. Oiga, qué maravilla. Esta es una tradición de acá, entonces. Tradición, pues. El asadito de chivo, Gancho, ¿eh? O sea, todos los turistas que vienen para acá, ustedes lo esperan con un buen asado y pueden disfrutar de todas las instalaciones, entonces, don Juan Carlos. Así es. Nosotros trabajamos básicamente con reserva para no tener de repente alimento que se puede echar a perder. Siempre nos llama y lo esperamos a la hora que ellos nos piden. Le tenemos aquí su chivo, su cordero, trucha, pollo, cerdo, lo que sea. Buen dato. ¿Y a qué número tienen que llamar? Al 9899-0276. O sea, todos los que quieran venir a disfrutar a este sector, aquí están los mejores chivos. Están los buenos chivos, tenemos cordero, así que para que lo pruebe, que disguste de una tradición de acá de la cordillera.
Oiga, los felicito, Ganchito. Mire, ¿valió la pena o no valió la pena? ¿Ve? ¿Usted me reclama? ¿Qué quiere que le diga? Siempre vale la pena, pues, don Peyú, cuando usted me trae a conocer. Todas estas maravillas, oiga, quédate de chuparse los dedos, puñal. ¿Cierto? Oye, ¿qué le parece si le hace una cancioncita a la Chivo ahí, po? ¿Una cancioncita de Chivo? Sí, po. Mentiras, tu vida siempre ha sido una mentira. ¿Qué está cantando? Una vulgar y estúpida. Una canción con la Chiva, no me dijo. Mentira, nada que. El bocancho. Ah, tiene que ver con Chiva, entonces, mire. Claro. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí y vente pa' acá. Chao, chao. Nos vemos la otra semana, chao, chao.